Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la receta de cómo hacer bolillos rellenos de queso bien sabrosos. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Para esta receta vamos a ocupar 500 gramos de harina de trigo, que serían 4 tazas, 40 gramos de manteca vegetal, que serían 4 cucharadas, 40 gramos de azúcar, que serían 3 cucharadas, 10 gramos de sal, que sería media cucharada, 10 gramos de levadura en polvo, que sería una cucharada. En una taza y media de agua tibia, no fría ni caliente, que esté tibia, vamos a agregar la levadura. Así es como yo encuentro la levadura en sobres. Utilicé un sobre y medio porque cada sobre es de 7 gramos. Y utilicen este tipo de cucharadas para las medidas y como esta taza para medir la harina si no tienen báscula. Del azúcar le ponemos una cucharada y 2 cucharadas de la harina. Mezclamos, vamos a tapar y dejamos reposar unos 10 a 15 minutos o hasta que vean que la levadura ya elevó. Mientras tanto, en la mesa de trabajo ya bien limpia, vamos a poner el resto de la harina o también esto lo pueden hacer usando su batidora. Hacemos un hueco en el centro, ponemos la sal, todo alrededor, el azúcar. De último, agregamos la manteca vegetal. Si no tienen manteca vegetal, la pueden cambiar por aceite, el que utilizan para cocinar. Le ponen unas 3 cucharadas. Y con las manos bien limpias, empezamos a mezclar para que la manteca se vaya integrando. Pues más o menos así es como les va a ir quedando esto. Y pues vean, la levadura ya está lista. No se tardó ni 10 minutos. La agregamos aquí en el centro. Comenzamos a integrar todo muy bien y vamos a amasar por unos 20 a 25 minutos. Y pues así es como va a quedar la masa, como chiclosa. Y pues solamente es de amasar y amasar hasta que se despegue de las manos. Y vamos a tratar de no agregar más harina. No les mostré, pero pueden usar harina todo uso. En mi caso, para hacer pan, utilizo esta que es especial para pan. Ya llevo como 15 minutos amasando. Esta masa ya casi va a estar lista, ya se empieza a despegar. Lo que también les ayuda mucho es darle golpes. Si tienen una espátula como esta, les puede ayudar mucho. Si no, como quiera con las manos, sí se puede. Si para este punto su masa aún está muy chiclosa, que sienten que no agarra forma, entonces sí le pueden poner harina extra, pero solamente de a poquito, así, solamente espolvoreaditas. No se vayan a pasar y agregar un montón, porque si no los bolillos les van a quedar duros. Amasé por 5 minutos más y esta masa ya quedó lista. La pasamos a un recipiente, le ponemos un poco de aceite. La tapamos y dejamos reposar hasta que doble tamaño. Puede que se tarde de 40 minutos a una hora y media. Igual la pueden poner en un lugar caliente, ya sea al lado de la ventana o si están cocinando la pueden poner al lado de la estufa. Después de una hora, vean, así es como quedó la masa. Le sacamos el aire. Volvemos a hacer la masa así redonda y aquí la van a dividir en 8 partes, que es la cantidad de bolillos que me sale con esta masa. Ya que dividieron, cada parte la volvemos a hacer redonda. Volvemos a tapar. Y dejamos reposar por 30 minutos. Pues ahora sí, esto ya quedó. Vean qué bonito infló la masa. Les quiero mostrar que de este lado tengo una charola.
la engrasé con manteca vegetal y le puse un poco de harina. Ahora sí vamos a empezar a hacer los bolillos. Ya tengo aquí la bolita. Voy a poner solamente un poco de harina en la parte de abajo. Me voy a ayudar con el rodillo para darle forma, bueno, más bien para aplastar. Más o menos es la forma que vamos a ocupar, una forma como ovalada. Y pues ahora aquí en la parte de adentro le van a poner queso. Si no los quieren rellenar, pues solamente los van a dejar así. De queso le estoy poniendo quesillo o queso Oaxaca. Esto va a ser opcional, pero yo le voy a poner unas rodajas de chile en vinagre. Son chiles jalapeños. Así. Y ahora esta orilla hacia adentro. La otra también. Traten de poner el queso en el lado que van a enrollar. Rolamos, rolamos. Y las orillas les hacemos un piquito. Hay que cerrar muy bien para que no se vaya a abrir el bolillo. Se pueden ayudar con un poquito de agua para cerrar bien. Y pues así es más o menos como les van a quedar los bolillos. A ustedes les van a quedar más bonitos que los míos, estoy segura. Lo pasamos a la charola. Okay. Y como pueden ver, los testales los tengo tapados con plástico para que la masa no se seque. Voy a hacer 4 con solamente queso y los otros 4 con queso y jalapeño. Las orillas hacia adentro y vamos rolando. Okay. Terminamos con el segundo. Como pueden ver, aquí se puede notar un poco donde cerramos. Esta parte, pónganla la parte de abajo de la charola, así. Pues así quedaron los bolillos ya listos. Los volvemos a tapar por unos 20 minutos o hasta que el horno se caliente. Vamos a prender el horno a 430 Fahrenheit, que serían 220 Celsius. Pues los bolillos ya están listos para meterlos al horno. Con un cuchillo o navaja le vamos a pasar por un ladito los bolillos. Con una botella de spray vamos a ponerle un poco de agua arriba de los bolillos. Si no tienen una botella como esta, pueden usar una brocha y solamente pasarles un poco de agua. Esto es para que los bolillos queden bien doraditos. Ahora sí, los pasamos al horno, que ya está caliente, como les dije, a 430 Fahrenheit. También en la parte del horno van a poner una bandeja o una charola con agua caliente. Esto es para que los bolillos tengan humedad y los dejamos por 15 minutos. Después de los 15 minutos abrimos el horno y le ponemos un poco más de agua a los bolillos. Vamos a bajar la temperatura a 350 Fahrenheit, que serían como 170-175 en Celsius, por unos 10 a 15 minutos. Pues ahora sí, estos bolillos ya están listos. Vean qué sabrosos, bien doraditos. Solamente a uno se le salió el queso, que fue este del medio, pero todos los demás quedaron súper bien. Miren cómo están esos bolillos de la parte de abajo. Bueno, voy a dejar que se enfríen un poquito para poderlos probar, porque ahorita sí están bien calientes. Por acá ya tengo los bolillos ya listos, bien calientitos. Vamos a agarrar uno, no sé si este tenga jalapeño o solamente el queso, pero no importa, vamos a probar. Yo lo voy a acompañar con un plato de lentejas. A mí estos bolillos, así con quesito, como les digo, están perfectos para unos frijolitos de la olla con chicharrón, así bien sabroso. Le muerden al bolillo, le comen en la sopita. Bueno, primero vamos a partirlos. Miren eso, amigos. Por ahí está el quesito. Ay, me gusta mucho cómo huele. De afuera están crujientes, pero de adentro están bien suavecitos. Ahí va, salud. Ese no tiene chile, es de puro queso. Con lentejas. Y luego
Y después le muerden al bolillo. Con el quesito adentro, están buenísimos. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas y que a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós, te acompañen esos bolillos con su guiso favorito y una agüita bien fresquecita. Adiós.